Saga estaba inmersa en una pesadilla. Cada vez había más pruebas de que su hija estaba muerta. No podía aceptarlo. Wade dijo que era reversible, pero se había esfumado. Ahora estaba bajo custodia de la Oficina Federal de Control. Casey, su único aliado, tampoco estaba. No tenía a nadie. La agente Estevez había actuado de manera autoritaria, ninguneándola, retirándola de su propio caso. Pero Saga no se rindió. Necesitaba respuestas. Tori o Dean Anderson podrían dárselas. Tocaba visita familiar, pues. ¿Quién podía culparla? Saga estaba atrapada en una historia de terror. Se manifestaba a su alrededor como la oscuridad de una enfermedad mental. La arrastraba cada vez más y más al fondo. Me he acercado para ver a la familia. No es mala hora, ¿verdad? ¡Para nada! Yo estaba, ya sabes, limpiando el... Me alegro de que hayas vuelto, Saga. Aunque Odín y Thor no están para visitas. Pero si acabo de hablar con Thor y me ha invitado él. Lo siento. Se pasaron de frenada cuando fuimos a Watery. Necesitan descansar. Necesito algo para entrar y hablar con ellos. Oh, pobrecillos. ¿Te importa si entro un momento a saludar a los demás? Claro. Les encantan las visitas. Entra. No es bueno quedarse fuera al caer el sol. Adoro la arquitectura. Siempre quise vivir en una mansión victoriana encantada. Lo dices como si lo vieras por primera vez. Aquí algunos de nuestros inquilinos, o como me gusta llamarlos, los vikinguitos. Chicos, mirad quién... ¡Norman, vístete! ¡Norman, tenemos visita! ¿Dónde está tu ropa? Me vuelvo a la sauna con Ahti. Ay, un día cualquiera en el Valhalla. En serio, Saga, tengo que volver al trabajo. Pero aquí puedes pasar el rato con Mandy May y Norman. Les viene bien tener compañía. Thor y Odín están en alguna parte. Debo encontrarlos. Ahti, este es tu hogar. No tienes por qué limpiar todo el rato. Me llevo la fregona, aunque sé que la encontrarás. Sí, pero debo limpiar, aunque no me dejan. ¿Por qué descansar si naciste para trabajar? Y ya sabes que al señor Bloom no le gusta que le cojas su uniforme de trabajo. ¿Por qué no pones una canción en la gramola? Sí, gramola, fiesta. Con solo pensarlo se me mueven los pies solos. Se me mueven solos. And now to see your love set free,
searched in vain for his treasure lost, and too soon the night would fall, and only his own echo would wail back as his call. And when he swore to bring back his love by stories he'd create, nightmares shifted in their sleep in the darkness of the lake. And now to see your love set free, she will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, still raven in the night. That's how you reshape destiny. In the dead of night, she came to him with darkness in her eyes. We're in a morning gown, sweet words as her disguise. It took her in without a word, for he saw his great mistake, and vowed them both to silence deep beneath the lake. Now if it's real or just a dream, one mystery remains, for it is set on moonless nights, they may still haunt this place. Hola, soy Saga Anderson. Un nombre no lo empeorará, aunque sea de origen sueco. Soy Acti. ¿Hay algo en esa gramola? Intentamos hacerlo bien, pero solo sale excelente. Música de mis hermanos suecos. All Gods of Asgard, mis amigos. Malditos putos vikingos, joder. ¿Eras del grupo? Bueno, no, no. Maldita sea, no lo era. No tan dulce como para llenar todo el estómago. Pero hemos actuado juntos un par de veces. ¿Dónde puedo encontrar a los Anderson? Nunca es posible saber dónde. Solo un marinero sabe ese tipo de cosas. Y ni aun él puede saberlo todo. Entiendo. Gracias igualmente. Ay, ay, ay. La canción revive el alma. Perdona, Saga. Solo se admite personal. ¿Qué hay en el centro de salud? Es donde atendemos médicamente a los residentes. Tiene sala de desintoxicación, comedor y camas para quienes necesitan cuidados las 24 horas. Para estar bien hay que estar en forma. Según dices, ya he estado aquí. ¿Cuándo fue la última vez que vine? Veamos qué es lo que de verdad cree que recuerda. De eso hace años. Nos entristeció mucho que te fueras. Tras el accidente. ¡Hola, mierda! Mi hija no se ha ahogado. No lo recuerdas con claridad.
Está en casa viendo La noche se levanta con su papá. No sirve de nada. Debo parar la historia. A mí la actuación de hoy de Ahti me ha parecido espectacular. Si no paras de decir que es un finlandés majadero. El arte se respeta, Norman. Qué bonita prenda de punto, Mandy May. ¿En qué te has inspirado para ella? Yo, ni idea. Es libre para ser lo que quiera. Así descanso un poco de hacer tanto adornito para Rose. ¿Te gusta el punto? Algo hice durante el embarazo. Guantes, calcetines, lo típico. Oh, ¿y si me tejes a mí unos calzoncillos? Una cochinada más de las tuyas, Norman, y te meto la aguja entera por la oreja. ¿Alguno de los dos sabéis dónde puedo hallar a Thor y Odín? Odín está arriba durmiendo, pero a tu abuelo le ha dado por hacer cosas raras. Se electrocutó cuando rompió el teléfono. No te inventes cosas. Thor perdió la razón y se golpeó en toda la cabeza con el martillo ese que no suelta nunca. Thor está herido. Le pasa algo. ¿Está Thor mal herido? Ni cuando se llevó el castañazo eléctrico soltó el martillo. Era como si le hubiera caído un rayo. ¡Pam! ¡Chas! Menos mal que Bloom le quitó el martillo. No es el martillo de Thor, por mucho que él diga lo contrario. Para ser ruso, este Bloom a veces sabe lo que se hace. Mandy May, no está nada bien hablar así. ¿Cómo babea Thor cuando mencionan a Cynthia? Está más salido que un adolescente. ¿Pero qué tiene de malo enamorarse a nuestra edad? Hola, Jack. Otra perfecta mañana en el paraíso. Cierto, Ilmo. Mañana ideal para disfrutar de este café. Oh, no. Este café es un asco. Jaco, ¿has tomado café de una marca cualquiera? Pues sí. Y mañana ideal al carajo. Y todo por esa mierda de café. Oh, lo quedaría yo por un buen café. Oye, ¿qué es eso? ¡Oh! Ilmo, mira, es la mezcla Bright Falls de café orgánico del Oh Dear Diner. ¡Oh, vaya! He oído que, entre otras cosas, este café te da energía extra. Mejora la vista, haces mejor el amor y conectas mejor con los animales. Con un termo lleno de café calentito a mano, estarás siempre preparado para lo que sea. ¿Cómo sabe, Jaco? Siento como nuevo. Gracias al café de Low Deer Dye. El café orgánico Bright Falls se produce con cuidado y esmero aquí, en el noroeste del Pacífico, con grano obtenido localmente en Puerto Rico. Pruébalo hoy en Coffee World y en el Low Deer Diner. Y prueba el almuerzo especial Rico Venado, solo este mes, para la fiesta del venado.
Otra fiambrera más, venga. Los All Gods of Asgard. Odín y Thor tuvieron una banda y todo,